el Ejecutivo Nacional, conjuntamente con toda la autoridad, se está haciendo el esfuerzo para tener una dinámica económica mejor que lo que estamos terminando el año 2016. Entonces, un fuerte ataque, increíble. Mire, ya están las masas de billetes que están en la fotografía y los videos, increíble la cantidad de billetes que estaba fuera de nuestro territorio nacional, e inclusive en nuestro territorio nacional, gente que acumuló por distintas razones, fuerte suma de cantidad de billetes de 100, millones y millones de piezas de 100. Entonces, este decreto se fundamenta en protección del Bolívar y sobre todo para golpear a la mafia de acaparamiento de los el valor del cono monetario actual. Ya yo había explicado en fecha reciente que el cono se está ampliando a billetes de 500, billetes de 1000, billetes de 2000, billetes de 5000, billetes de 10000 y billetes de 20000. También ya había un plan premeditado, orquestado, de tal manera que cuando entrara en circulación la ampliación del cono, también empezara a sustraer las nuevas denominaciones de la ampliación del cono. En virtud de esto, un decreto bastante enérgico y que va a tener una repercusión importante para la economía, importante para la protección del signo monetario y la población venezolana. Hoy la superintendencia de banco sacó ya una normativa que le corresponde de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la constitución y la ley venezolana. Estamos en el proceso de los dos días, las 72 horas que se dio el decreto para que la población venezolana pueda hacer su depósito en la banca, en el sistema financiero, tanto público como privado. Y está en pleno desarrollo. Después el superintendente explicará cómo se está desarrollando. Hemos estado monitoreando todos los estados. Hemos estado monitoreando conjuntamente con la asociación bancaria, tanto privada como pública, todas las agencias del sistema financiero global. Todas. En todos los estados. Desde el pueblo más apartado hasta la ciudad que tiene mayor conglomeración de personas. Yo quiero, que reconocer la actitud valiente, cívica, de comportamiento de nuestra población venezolana. Nosotros queremos, agradecerle por ese comportamiento tan ejemplar que le estamos dando al mundo de vivir en paz, buscar la armonía entre toda la población venezolana y buscar que nuestro país crezca hacia el futuro de la mejor manera, estructurada, sostenible y con una dinámica importante. Entonces, ya hoy la superintendencia del banco sacó la parte normativa, estamos en pleno desarrollo, también nosotros estamos sacando una normativa muy importante, extremadamente importante, una normativa donde se prohíbe en cierta cantidad, en cierto monto, extraer nuestro papel y nuestro signo monetario. No pueden llevarse al exterior nuestro cono de circulación normal y perjudicando la economía y perjudicando a todos los venezolanos. Y tampoco van a atraer al territorio todo lo que se llevaron aquellos inmensos salones, aquellos inmensos cuartos llenos de billetes de 100. Nada. No se va a permitir que ese dinero entre de nuevo al sistema financiero venezolano. El que se metió en eso, que asuma su consecuencia, sea venezolano o no sea venezolano. En algunos casos, la consecuencia va a ser, indudablemente, que netamente financiera, porque no está en el territorio. Pero en el caso del territorio, nosotros estamos haciendo todas las investigaciones. Y ahí está la nueva persona, que es el Antonio Morales, que vamos a supervisar, porque nuestra población tiene que entender que uno tiene su cuenta de ahorro y tiene una normal depósito, entrada y salida de los capitales correspondientes de acuerdo a la actividad económica que cada quien desarrolle, de acuerdo a la actividad económica que cada empresa tenga. Ahora no puede existir que si usted tiene una cantidad X en todo el año depositada, el año anterior un poquito más, un poquito menos, el año anterior
más o menos parecido con un porcentaje, ahora de repente un brinco de 15, 20, 50 veces más de lo que usted hacía. Las normas internacionales, eso lo castigan, y nosotros estamos sobre el marco mundial de la limitación de capitales y entrada y salida de dinero, ¿no, superintendente? Entonces la superintendencia va a hacer un estudio riguroso de cada aquella cuenta que tengan brincos vertiginosos de una actividad que no era así. De repente, después de una firma de un decreto necesario para la protección de nuestro sistema financiero y nuestra población venezolana. De nuevo, ¿verdad?, que a la población venezolana agradecerle ese comportamiento ejemplar, no solo para nosotros, sino para el mundo, en una circunstancia de 72 horas, mañana continúa. Luego vendrá el proceso del canje. El proceso del canje. El proceso del canje que va a participar tanto la banca pública como la banca privada y también el Banco Central de Venezuela. Y de una vez le digo, aquí y en todas las oficinas que se deleguen, ahí no van a ir con carretilla, con camiones, con maleta, a meter canje de billetes de 100. Eso está penado por nuestras leyes. O sea que, por ejemplo, una persona, ¿cómo puede tener en su casa 5 millones, 10 millones, si su salario era a lo mejor 200 mil, 100 mil, 80 mil? No pretenda que nosotros le vamos a cambiar todo eso. Se cambiará lo que es lo racionalmente explicado de acuerdo a la dinámica económica y de acuerdo a lo que es la dinámica de tratamiento tanto de la persona jurídica como la persona natural. Entonces, bueno, eso empieza el día viernes, encaje el canje y luego tendrá aproximadamente unos 10 días para finalizarlo. Luego de todo esto, ya ustedes saben que, bueno, aquellos que tienen esa montaña de dinero que uno ve en las fotos, en los videos, bueno, no sé qué irán a hacer con eso. Le quedará como recuerdo del gran inmenso daño que le han hecho a un país, que le han hecho a toda una población. Porque eso no se puede hacer. ¿Qué hace esa gente con esa cantidad de...? Por ejemplo, ¿qué hace una gente con 20 millones de bolívares en billetes de 100 en una casa? ¿Cómo se justifica? No lo vamos a cambiar. No lo vamos a cambiar. Claro, si hay que decirle a la población venezolana, todo aquel que tenga sus cuestiones normales, le vamos a hacer su canje correspondiente en el tiempo determinado. Las autoridades monetarias, conjuntamente con esta articulación tan fuerte, tan importante que debemos tener con el Ejecutivo Nacional, progresivamente, bueno, vamos a ir sustituyendo toda la extracción que hicieron con la nueva denominación y lo que necesita la economía. Y por eso es que hicimos esa resolución del Banco Central prohibiendo que la gente se lleve nuestro signo monetario y sobre todo prohibiendo que ahora lo traigan. Lo traerán así a lo mejor para hacer dibujito y eso, pero ya para valor de negociación en la economía venezolana el billete de 100 desaparece. Se garantiza que el que tenga su dinero ahorrado, bueno, sin novedad, se garantiza que el que traiga la cantidad adecuada hacia el depósito, sin novedad, se garantiza a todo aquel que traiga X cantidad de especie en billete de 100, sin novedad para el canje. Nosotros oportunamente vamos a dar información a toda la población venezolana de este proceso de canje que se avecina después que se termine el proceso de depósito, que sería mañana. Hoy la superintendencia, muy sabiamente, conjuntamente con la asociación bancaria, dio y orientó a que todas las agencias permanezcan abiertas hasta tanto exista una persona que pueda depositar. Y también, en colaboración con nuestra gloriosa Fuerza Armada de Venezuela, la protección a las personas que están en esa labor. Y sobre todo, también a las instalaciones donde están nuestra población acercando los billetes de 100. Yo, sin más, agradeciéndole a todos los presentes, agradeciéndole de nuevo a nuestra población venezolana, nuestra gente de los barrios, nuestra gente de la urbanización, nuestra gente de la clase media y también a la gente que tiene un poco de poder mayor adquisitivo, agradeciéndole la comprensión por esta
fase que estamos pasando muy importante para recuperar lo que algunas mafias nacionales e internacionales han establecido como ataque a nuestra moneda. En este caso, la moneda desde el punto de vista física, la parte del cono monetario de la denominación de 100, pero también, bueno, hay un ataque complejo en dos instrumentos, dos o más tres instrumentos a través de la paridad. Y quisiéramos, ¿verdad?, que nuestros homólogos de allá por nuestro vecino deroguen aquellas normativas que dan facilidades, permiten que, bueno, que algunos ciudadanos puedan establecer la paridad cambiaria de dos signos monetarios. Quisiéramos, ¿no?, que sean las autoridades como lo que estamos aquí, que digamos, de acuerdo a la cómo se desenvuelve en la economía, bueno, es la paridad entre dos monedas, no que 10, 15, 20, 50, 80 personas se reúnan y, bueno, y cambien la paridad. ¿Por qué? Porque, bueno, por X, sin ninguna justificación económica, ni académica, ni nada. Quisiéramos, bueno, que eso se restablezca la autoridad de toda la parte monetaria de nuestro vecino, conjuntamente con la autoridad monetaria de nosotros, que es este Banco Central de Venezuela, y podamos hacer lo que siempre debe ser, los valores de la moneda de acuerdo al desempeño económico.